Bueno, aquí es la sorpresa, que esto es lo que quería hacer con Pujols. Un equipo de solo dominicanos. Eso era lo que quería hacer. Obviamente en Rayfield tenemos al papá, Vladimir Guerrero, el señor. Como ven, lo compré. Me valió como 260, 270 mil. En Lefield tenemos a Juan Soto, el niño Juan Soto. Me gusta más su live series que la otra. Tampoco no tengo la otra. En Centerfield tenemos a Teoscar Hernández. No, no sé, no tengo otro Centerfield dominicano que conozca. Si ustedes me pueden decir uno. Si ustedes me pueden decir uno, pues lo compro. En tercera, pues tenemos a Albert Pujols, el futuro Hall of Famer de parte dominicana. Swing horrible, pero pues tengo que. Este man es el que más representa. Shortstop, a Tatis, el otro niño. Más que todo le conocen a Tatis como el niño. Bateado bien con él. En shortstop, en segunda, Robinson, Cano Full Power, icónico de los Yankees. Bateamos con él, pero su defensa es un asco. En primera base, David Ortiz. Ahí estamos bien. Con Big Papi. No bateo mucho con él. Aunque ahí dice 500, pero esta la mayoría es en Battle Royale. Y en catcher, no encontré un catcher dominicano, pero Carlos Santana me juega catcher. Normal. Y en la banca tenemos a José Ramírez Full Power, que lo saqué ayer. A Hanley Ramírez. Ese es el Signature Series. Framil Reyes. Ahí lo tenemos. Rafael Devers necesita un bateador zurdo, así que pues no encontré a nadie más. Y Admer Rosario. O sea que esto era José Reyes, lo utilizaría. Bueno, en la rotación tenemos a el otro, el Hall of Famer icónico de. Tenemos a Juan Marichal. El slider de él mata, pero pues lo único que no tiene buenos rompientes. David García, por parte del dominicano de las futuras estrellas. Johnny Cueto, excelente pitcher. Sixto Sánchez. Esto utilizaría la Future Star, pero no la tendría. Y pues aquí tenemos a Dinelson Lamet. Podría usar otros pitchers acá representativos de Dominicana. Pero pues ese fue el más alto que encontré. Pero eso obviamente no lo voy a poner. Eso fue el más alto que encontré. Pues, gracias, Rod. Bueno, cambio de última hora. Pusimos a Gary Sánchez. No me acordaba que Gary Sánchez tenía una carta alta en este juego. Ah, hablando de Plátano Power, voy a poner a Fernando Rodney. De por sí, reloj dominicano no hay muchos. Y por lo general, la mayoría no son tan buenos, lo siento. Solo va a tener a Rodney en representación. Para Johnny Cueto de una. Ok, me tocó contra Montana Grizzlies. Tiene buen equipo. Buen equipo de presupuesto. Es Andrew Jones. Es una de las cartas más infravaloradas que hay en este juego. Tiene a Alec Mills. Tira suave. Vamos a ver si nos ayuda. A ver, vamos a ver cómo nos va con el equipo dominicano. ¿Qué hora es su récord? Verga. Wow. Nada mal. No tengo fe con este equipo, pero así de ganar. Obviamente sí me siento orgulloso de usar este equipo. Todo el talento dominicano que ha exportado a la MLB. Pero así de ranked como tal. Está difícil, compadre. Dale Pujols. Y eso es. Bueno, primero. Marichal está haciendo bien el trabajo. Este man creo que está esperando recta. Sí, está esperando recta. Sí, es el Marichal. Ay, Marichal, esa era tuya. No, esa defensa del outfield me va a traicionar. A ver, Big Papi. Este es el matchup que todo quería ver. Big Papi versus Juan Marichal. Pues para. What? Se me ha leído super early a eso. Pero más alto. Eso es, Marichal. Salimos del inning. Ahora vamos a batear con el equipo a ver cómo nos va.
Lo peor es que la lanzó bien. Básicamente esto es doble de quien de... ¡Ay! Me comí el PCI. Esto es doble de quién estira más suave, ¿Marichal o Alec Mills? ¡Ay, no! Leí por encima. Pero bueno, al menos hizo un buen swing. Gracias por estar acá viendo al equipo dominicano. ¡Ah! Loli, leí early. ¡Corre, Pujol! Yo sé que nunca corriste en tu carrera. Pues por obvias razones. Entonces, yo me siento halagado que me den las cuatro. Home run. ¡Ah! Se fue. Bueno. Ahora sí la cogió Marichal, no como el primero. Pero si quiere demora más. Lo que sí me gusta de Marichal es su control. Bueno, dos ponches, un home run, pero no importa. Vamos a batear, vienen los pesos pesados. Bola. Bueno, hace por bola con Big Papi, nada más. Ahora viene Vladimir Guerrero con el casco y todo sucio. Este es Vladimir Guerrero 99. ¡Eso es, Vladimir! Vladimir Guerrero se va para la calle. Eso es. Bueno, haciendo lo que Vladimir Guerrero hacía cuando estaba jugando, nada mal. Si tuviera lo de Jerez sería mejor, pero no tengo el stream deck. Uf, buen hit, Cano. Bueno, se está sacando resultado el equipo dominicano. ¡Ay, de frente! Ah. Gary Sánchez, eso es. Gary Sánchez haciendo lo que hacía en el 2017 y 2019. Porque este año no batió nada. Bueno, igual era el pitcher. No sé, estoy súper tarde a las rectas. Ok, ahí ese tiene chance de irse y se fue. Vamos, el niño se fue para la calle. A mí me gustaría que metieran una carta de Fernando Tatis Senior. Sería bacán, aunque no sería un diamante como tal, sería como un oro. Oro grande, creo. Eso es hit. Bueno, el equipo sacando el Mangú Power. Lo siento si estereotipo mucho a los dominicanos. ¡Ah! No, parce, yo no puedo batear con Pujols. Sí, ese más. El de hacer jugar un partido con solo comunes. Ale Tatis. Ay, casi la coge Tatis. Una carta de diamante con esa en San Luis. Esa es de San Luis. Dale doble play. Cano. Uf, qué juega de Cano, go. Eso es. Me parece que la suavidad que juega Cano. No, yo no dije eso. Yo dije que si llegaba a los 10K hacía karaoke, que era otra cosa. Y como ya hay micro nuevo. Ay, me comienza recta. Bueno, ahí tenemos problemas con la recta. No sé por qué. Y eso que le está dando a que reboot a 101 en... El man sabe que le estoy dando bien a los rompientes. Ah, me le fui por delante. Bueno. ¿Metiste a Hanley? Sí, está. Buen hit, Cano. Bueno, Cano va de los dos. Yo ato mucho con Cano. Lo único que detesto es su defensa. Da igual. ¡Ay! ¿Cómo que eso no se fue?
¡Wow! Y con ese índice Oscar. Hubiera puesto mejor a José Ramírez, pero necesita un pinch hitter, así que pues. Ah, lo puede hacer Rod. Ahorita cambio a Teo Oscar por Hanley. Y a José Ramírez, que también está. Ok, ya le está dando el slider pegado. Uy, Teo Oscar. Vamos con el Screwball, Marichal. ¡Ale, Cano! Es que. Ah, solo mal le Cano. No bloquea nada. Uf, buen swing. ¡Dale, Teo Oscar! Ese man con Andual batea. Dale, tócalo. Buena, 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 buena. No, pero es que Kai no la coge. La repetió otro slider más afuera. Dale, Teo Oscar. Bien. Bueno, Marichal me está lanzando bien. Uf, buen slider. Ni lo vi. Uf, buen batazo, Marichal. A ver si llega a segunda. Dale, hizo mala animación. Corre, Marichal. Uf, buena, Marichal. Buena, vea pues, ¿dónde está bateando? Uf, ¿qué fue eso? Bueno, lo siento, estoy avergonzando a Tatís. F. Esos videos raros. Es que Rod, él nunca se fue. Dale, Cano. Todo el mundo dice que Tom ya empezó a usar a Greg Maddux. Pues si lo puedes comprar, hazle. Uf, buena, Cano. Ush, qué swing. Ale, Vladimir. Buena, Vladimir. LOL. Es que perfecto. LOL, Pujols. Tiene chance de irse. Y no se fue. Ah. El mejor swing que he hecho con Pujols. Eso es lo que me gusta de este, que la Tucín sirve con un cambio. Perfecto. Nada mal, nada mal. Buena, Big Papi. Mucho como un cambio a él. Me ponché. Tenía que ser del Licey. Eso se fue. Eso es Cano. Eso es Cano, bien. No importa. Aguanta, aguanta, aguanta. Bueno, triple. No se fue, pero triple. Lo tomo. Uf. F, al menos. Dale. Tatís. Buena. Sacó. Man está loco. ¿Qué estaba esperando, socio? Uf, buena, Marichal, dos ponches. Yo ese man lo dejo. Uf, buena. El morcín que he hecho. Bueno, Team RD, básicamente estoy haciendo lo que no lo esperé. Eso es, sirvió el truco del swing. Bueno, Juan Soto versus todo, échame. Y Juan Soto se fue para la calle. Eso es. Bueno, otra run para Tatís. Bueno, ahí sacando el Dominican. Si consigo el swing en práctica, tal vez, pero no. Nada con Pujols.
Y es el mejor jugador que tengo en el equipo así. Adam Duvall. Bueno, sirvió el shift. A mí me gusta mucho el swing de Andrew Jones. No sé, yo con ese swing bateo bastante. Que salga a segunda. ¡Ah! F. No, pero parce, Pujol no batea. Se fue. ¡Tuya! ¡Cae más rápido! Le saco pinchita. Voy a cambiar a Teoscar por José Ramírez. Mentira, no, voy a cambiar a Teoscar por Hanley Ramírez. Perdón, el face of the franchise, lo sabéis. Ah, ¿yo qué estoy haciendo? Ah, qué porquería de turno. Mierda, qué picheo. Estaba esperando un slider. Bueno, Cano le falta jorrón para el ciclo. Vamos a ver si... Uf. Bueno, me ponchó. F. Dale. Ok, ya está preparando más para los rompientes. Quiero ver qué pasa y le tiene una recta al medio. Quiero reír un rato. Sabía. Eso es obvio. Pero obviamente tenía que tirarle una recta. No importa. Y más pegada. Uf, buena Marichal. ¿Cuántos ponches tiene Marichal ahora? ¿Como 8? Uy, le dio bien ese slider. Ale, José Ramírez. Eso es. Lara, no sé cómo hoy metí 8 carreras. No estoy viendo nada. Si algo, pongo a Hanley en... No, no va a sacar a Marichal, lo voy a dejarlo. Yo creo que vitaminas y minerales. What? Se me está drogado. Bueno, quería ver a Marichal. Los Tatis. Ah, leí tarde. Ah, quería otro turno con Pujols, pero bueno, no se va a poder. Ok, ya me está esperando los rompientes más. Ale, Soto. Bien. Dale, Tatis. Eso es, un out y terminamos el partido dominicano. Ay, no, estúpido shift. Ahora en el jonrón. Y juego completo de Marichal. Bueno, a rato no le hace un juego completo. Ah, pues. Con los dominicanos. Miren eso, 6 ponches, 2 carreras, nada mal, nada mal. Me gustaba haber jugado con los dominicanos. Lo único es que... Bueno, nada mal. El equipo dominicano resolvió. Ahí tienen el talento. Digo, nada mal. Mira eso. Bueno, 931. Va a ver si mañana mejoro mi timing. Bueno, eso fue todo el video por hoy. Recuerda dejar tu like, suscribirte si no lo has hecho. Y nada más. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias por ver.